Muchas gracias que ha venido desde mucho más años que hemos hecho este trámite de este estadio, pero hoy sí lo tenemos. Le agradezco bastante, señor alcalde, señores autoridades que han apoyado al señor alcalde.
que han echado un granito de arena, me agradezco bastante, como de la comunidad Jatunjuiba. Y también decirle al señor alcalde que está en propia casa, como en una propia casa de confianza. Señor alcalde, bienvenido. Sepa disculpar si en algo fallamos, señor alcalde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Así es que nos había invitado. Muchas gracias por todo. Y también seguimos trabajando también. Y en este instante también vamos a invitar al señor presidente de la Preliga Yacubamba, al compañero presidente, también sus palabras, que nos expresa al público presente, a las autoridades presentes. Bueno, señor alcalde, el señor Luis Ucha, señores concejales y señores dirigentes de diferentes departamentos, tengan una muy bienvenida a la comuna Jatunjuiba-Yacubamba y a Preliga Jatunjuiba-Yacubamba. Desde ya, darle un agradecimiento enorme como representante de todos estos jóvenes que están aquí, ya que este estadio era sueño de mucho más antes, desde que era un niño yo. Pero a la vez ahora es la realidad de todo Juiwa, que por fin pisamos en un estadio formal como se debe hacer el deporte, todos los jóvenes. Como bien lo dijo un funcionario, en este estado de lugar crítico que está el estadio, y uno daría la obra, pero gracias, señor alcalde, usted ha retado a la naturaleza, ha retado a lo que venga la naturaleza, y la naturaleza lo demostró. Como bien lo saben, el estadio fue destruido, pero gracias a esa voluntad de los señores concejales, del alcalde, de todos ellos, han reestructurado la parte de arriba y estamos con ese estadio. Quiero agradecer profundamente, ya que los jóvenes que están presentes aquí también están agradecidos de este lugar deportivo, que año tras año recordarán, y años tras año recordarán que no tuvimos un estadio decente o formal. Muchas gracias y bienvenidos a la Preliga Yacubamba. Quiero que jóvenes regalen un fuerte aplauso para el señor alcalde y muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Nunca te rindas. El fracaso, el rechazo son los primeros pasos para tener éxito. Muchas gracias. También vamos a invitarle a la señorita Reina, a la Neusta Usuma Guarme, de Deporte de Jatunjuiba y Yacubamba. Por favor, su participación a la Reina. Venga por este ladito, muchas gracias. Va a participar, también va a expresar. Muchas gracias por todo. Punta pica tu cuicay pica, machicuna, machi alcaldeta, caizumag, obra tarurashkamanta. En primer lugar, buenos días con todos. Ingeniero Luis Ucha. Y todos los que están aquí presentes, buenos días. Muchas gracias por haber hecho esta obra para que los jóvenes puedan practicar el fútbol y no puedan estar en el alcoholismo y en el drogadismo. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, Jatunjuiba. Buenos días, señores concejales. Yo quiero que regalen muchos aplausos para los señores concejales. Para el señor concejal urbano Paul Arroyo, muchos aplausos, por favor. Para el concejal urbano, señor concejal Cristian Chuchilán, muchos aplausos, por favor. Para el señor concejal rural, desde el Nido del Cóndor, desde Angamarca, Osvaldo Guamán, muchos aplausos. Para nuestro querido señor concejal Agustín Cuyo, muchos aplausos, por favor. Para el señor concejal Hortensia Cayo, desde Parroquia Zumbagua, muchos aplausos. Muchas gracias,
los que acompañan, muchas gracias los funcionarios del municipio, muchas gracias señor Darwin Naranjo, muchos aplausos para él también, es director administrativo, por aquí estaba el secretario general del municipio, Walter Olmos, muchas gracias a todos ustedes, gracias señor asesor César Umajinga y también Javier Herrera, muchas gracias al señor comisario nacional, al Orlando Quindigalle. Gracias al señor Humberto Hacho. Muchas gracias señor Humberto Hacho, jefe político, señor teniente político de la parroquia La Victoria. Muchas gracias a ustedes jóvenes, niños y grandes dirigentes, líderes, quienes acompañan en esta mañana. En esta mañana quiero decirle de que tal vez esto no es un estadio, es una cancha muy hermoso para unir ese lazo de la familia, ese lazo de consanguinidad. Ya que Juiwa, ese mismo nombre de Juiwa, es brillante, es una comunidad glorioso, una comunidad que tiene montañas, picos, cañones, acobijado de ese color verde, con ese perfume más caro del mundo que huele la agricultura y ganadería. Es envidia para Cantón Pujilía en realidad y para el resto de parroquias. Más allá de ser hermoso, es una comunidad muy espiritual. Por eso quiero agradecer porque aquí me abrió la puerta. Gracias a mi esposa porque esta comunidad me regaló el regalo más grande del mundo, que no puedo comparar ni con el oro del mundo, porque tengo una mujer muy hermosa, humilde, religiosa y que ama a Dios todos los días. Muchas gracias al pastor Gustavo Negrete como director del desarrollo social, hoy mi compañero de trabajo, antes mi consejero, mi guía. Muchas gracias, pastor Gustavo Negrete. Muchas gracias a muchos pastores, a los diáconos quienes están aquí presentes en esta mañana. Esta linda comunidad lleno de jóvenes muy inteligentes. Y aquí está Cuna de los Sabios en zona occidental. Aquí tuve la oportunidad de ser maestro. Tuve la oportunidad de estar aquí con el señor pastor. Hoy es pastor, antes rector de colegio Jatunjuiba Yacubamba, pastor Resurrección Huashca. Juntos hemos formado a muchos jóvenes y hoy siento orgulloso de que nuestros alumnos hoy son estudiantes zamoranos y mejor estudiante de la Universidad de Honduras y mejor ingeniero que tenemos en Cantón Pujilí en línea de agropecuaria. Muchas felicidades para esos jóvenes y muchos que vienen en la trayectoria. Aquí tenemos a muchos jóvenes. Muchos confunden que es familia de mi esposa, no lo son así. Familia Tucumbi, Huashcap. Hoy son líderes en el municipio, son arquitectos, ingenieros civiles, hidráulicos. Felicidad para esos jóvenes que sigan progresando y que remarque y renombre a esta comunidad, porque la comunidad más alto, que tal vez con 3.500 a 3.800 sobre nivel del mar, pero son jóvenes preparados, jóvenes de alto riesgo, jóvenes que tienen entendimiento y que tienen preparación, pero con toda la humildad. Tal vez no suficientemente tuvieron de niños, como hoy los jóvenes tienen su tablet, teléfono, internet, su televisión, radio o noticia todos los días. No tuvimos esa oportunidad, pero entre Pajunales, entre el páramo y su ganadería y su chacra, formó para que sean grandes profesionales y que sigan defendiendo ese escudo de su pueblo, ese escudo de la pobreza, ese escudo de la vida real, compañeras y compañeros. Con ese mensaje quiero decirle también, muchos han emigrado, hoy están en Reino Unido nuestra familia de Jatunjuiwa. Hoy están aquí, esa linda familia está en Madrid, en Cataluña, en Francia, en Holanda, Alemania. Que Dios bendiga a ellos, que Dios siempre entregue sus bondades y que aquí también a la familia entregue toda la sabiduría y la inteligencia y también la felicidad para que no puedan sufrir. Hoy muchos jóvenes salieron, hoy pasaron a ser compatriotas, luchadores,
hoy están en Norteamérica. Estoy seguro, muchos familiares de mi esposa y muchos familiares de ustedes están en Nueva York, están en Manhattan, alto y bajo, están en Boston, están en Miami, en Orlando, en Estados Unidos. Que Dios bendiga a ellos también, que Dios entregue fuerza suficiente y sobre todo la inteligencia para que puedan luchar y retornar a su tierra natal, porque esta tierra es hermosa, es el mejor regalo que Dios ha dado. Podemos salir a donde quiera, pero jamás vamos a olvidar de Jatunjuiwa y Acubamba. Y también invito a muchos de ustedes, ya no abandonen esta comunidad. Esta comunidad tiene suficiente materia prima en la agricultura y en ganadería. Tienen más de 7.800 pajonales. Tienen más de 800 litros de agua por segundo, compañeras y compañeros. Tienen la riqueza natural, la riqueza cultural. Tienen la sabiduría. Apoyemos entre nosotros. No es necesario buscar por cosas materiales. El hombre feliz no es solamente el que tiene tal vez una casa de 10 pisos, de 5 pisos, o no es el que viste mejor, o no es el que tiene 2, 3, 4 carros, no. La felicidad está aquí. Y por eso, como gobierno municipal de Cantón Pujilí, por la historia y dejamos en la historia, no importa después quién venga, pero siempre vamos a dejar algo de historia para ustedes. Ya que a pesar de mucho tiempo nuestros jóvenes entre botas de caucho, entre cansancio, luego de su sacrificio diario, venían entre lodos aquí en esta cancha a corretear y a regocijar con júbilo su alegría. Hoy se ha terminado esto, es una cancha muy hermosa, donde pueden respirar aire puro, donde pueden recibir ese soplo de viento que Dios envía para que seamos jóvenes fuertes, para que hagamos un deporte sano, para que hagamos una recreación deportiva, espiritual, también de meditación, también de pacto con Dios, pacto con la familia, a través de una sonrisa. Tal vez problema económico, la deuda, problema social, otros índoles sociales en una familia hace ser triste. A veces entre lágrimas toca quedar en la casa, pero no falta un domingo, un sábado de tarde, que los jóvenes vengan a regocijar junto con la familia, mediante un gol, que todos sonríen y saca esa prosa de alegría para cambiar por lo menos en ese momento, y ese momento de ameno y de alegría, compañeras y compañeros. Por eso hemos hecho con amor, a pesar de que la pandemia, que ya estamos más de un año, 3 meses, no ha quitado todavía mayor porcentaje que tal vez como los epidemiólogos le decían que van a matar a seres humanos. No, yo no lo creo mucho. Muchos de ustedes han curado con la medicina natural. Yo también he curado con la medicina natural. No tenemos temor a COVID porque quienes tenemos amor a Dios, no pasará nada. Si tenemos todos a Dios en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestra casa, Dios sabrá cuidar. Asimismo pasaba la tribulación cuando Moisés sacaba de Egipto a su familia, a su gente, a su tribu, a tierra prometida. Cuántas cosas pasaba, compañeras y compañeros. Pero cuando llegó a amar a Dios, Dios entregó, Dios sabe entender. Nunca faltó la comida, nunca faltó techo. Así llegue maldad, así llegue peste. Solamente se fue en el soplo de viento, compañeras y compañeros. Por eso hay que sentir fuertes y orgullosos, porque aquí todavía somos sanos. Seguimos cuidando y hay que seguir cuidando. Por eso quiero decir también de que hoy es momento para dejar inaugurando esta cancha, para que esta cancha sea destinada para los jóvenes, para adultos mayores. Una persona cuando tenga 50, 60 años no debe sentirse que ya es viejo, debe sentirse que es joven, porque ese alma, ese espíritu que tiene, todavía tiene que seguir luchando para llegar a una meta de 90 años, porque ellos son los que tal vez lucharon por esta historia y que dejan la historia en las comunidades como Jatunjuiwa.